Muy buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos los CECATI para que ustedes se acerquen a todos aquellos cursos que se imparten. Hoy está con nosotros nuestra profesora del CECATI 127, la profesora Mirna Montiel. Buenos días, profesora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Nuestra profesora es la profesora de Flores en Tela, que pertenece a la especialidad de diseño de modas. Ustedes saben, dentro del diseño de modas, las alternativas que existen son múltiples. Lo que corresponde a los accesorios es muy interesante y es la parte que aborda nuestra profesora Mirna, ¿verdad? Así es. Ahorita acabamos de iniciar un curso este sábado. Ella imparte cursos sabatinos. Entonces, este sábado iniciamos el curso de flores y bouquets. Todavía ustedes se pueden inscribir, está dirigido no solo a estudiantes de escuelas secundarias técnicas, a los profesores, a todos sus familiares, a todos aquellos que les guste esta parte de lo que son la elaboración de accesorios. Entonces, hoy vamos a hacer nuestro primer programa de introducción para que ustedes se vayan acercando un poquito a conocer saber en qué consiste este tipo de actividad. Profesora, a ver, cuéntanos, este curso se llama elaboración de flores de tela y bouquets. Perfecto. Ustedes pueden ver aquí en la mesa si nos muestran los distintos tipos de flores para que nos vayan. Claro, esa es una camelia, es muy grande, esta es un poco más chica. Aquí tenemos rosas de diferentes tamaños. Este es un crisantemo, un bouquet. Este es un bouquet que se puede utilizar tanto para ponerlo en el vestido, lo podemos utilizar para el cabello o para la parte de la cintura en el vestido también. Un bouquet es un prendedor. Un broche. Perfecto. Esto es una diadema. Es una diademita para niñas o pues incluso para jovencitas también. Sí, para primeras comuniones, para cumpleaños, para todo este tipo de o las de nenas eventos. Que le encanta ponerse muchas cosas en la cabeza, también puede ir. Claro. Este es un crisantemo también. Chiquitito. Un crisantemo bebé. Aquí tenemos petalitos individuales que se utilizan para poner ahorita que está muy de moda en 3D, como en el vestido, que los pueden colocar. Entonces son pétalos muy chiquititos. Y bueno, aquí tenemos un tocado con bisutería, que también es lo que se puede hacer. Con un pedacito de tela que tengamos, podemos hacer flores chiquitas y un bonito tocado. Sí, qué bonito. Este ya trae incrustación, pues no es incrustación. Son cristales. De cristales. Las combinaciones que se pueden hacer son infinitas, es tela, listones y todo tipo de bisutería. Perfecto. Este tiene también esto que es... Sí, es una mallita. Una mallita. Está muy bonito este sí, también. Sí, gracias. Y este está muy interesante. Ese es un bouquet, pero es un portaarras o portanillos. Portaarras o portanillos. Entonces, les voy a mostrar algo. Aquí. Se zafa la florecita y ahí entran las monedas o los anillos. Que ya no es un clásico... Ajá. Cojino. Claro. Ya se puede llevar algo muy más original. Distinto. Entonces, este tipo de cursos son tan amplios como lo su que estamos impartiendo. Así es. ¿No? Como su imaginación les dé. Es lo que les estamos enseñando en este curso de flores y bouquets. Muy bien, y en este primer programa lo que haremos es mostrarles a ustedes las herramientas, los materiales, los tipos de tela que se requieren para que ustedes puedan tomar este curso. Entonces, con este programa ustedes hacen una introducción, pueden tener la noción general, pero siempre es muy útil acercarse al profesor. Así es. Que sabe perfectamente dirigir y decirles cuáles son los tiempos, las duraciones, las presiones, todo lo que es una técnica de elaboración de un producto. Su corte y su formación, ¿no? Así es. Entonces, profesora, platícanos un poquito de cuáles son estas herramientas y materiales. Bueno, estos se les llaman troqueles,
son moldes de aluminio en el cual pues lleva un calentamiento preciso, pero antes se le hace un preparado a la tela precisamente para que no se nos deshilen y nos den forma. Con estos moldes podemos hacer este tipo de flores, donde enseñamos desde la preparación de la tela, el calentamiento del troquel, cómo se usan, porque pues también lleva su forma, y el cómo armar, cortar y grabar su molde. Y entonces ya al final, pues bueno, termina siendo el accesorio. Perfecto. Entonces, ¿esto se cierra? Sí. A ver, es como un tortillero. Así es. Tal cual como un tortillero. Como una prensita. Muy bien. ¿Qué tipo? Esta también es prensa. Sí, son chiquitas, son flores chiquitas. Aquí salen tres flores. Ahí salen tres florecitas. Perfecto. Que son como estas de aquí. Ah, muy bien, estas pequeñitas. Muy bien. Y bueno, ya tenemos lo que son los acocadores, que son las bolitas. Eso los utilizamos más para hacer este tipo de flores, tanto estas como estas. Uh-huh. Y que utilizamos, perdón, el rallador y el rizador para darle forma al pétalo. ¿Estos? Uh-huh. A ver, por ejemplo. Este uh-huh. se utiliza para darle forma aquí, ¿no? Bueno, lo ponemos al revés. Uh-huh. Y esta es la forma en que le va a dar con esta herramienta. Y con las bolitas, pues bueno, vamos a darle la forma al pétalo para que nos dé como un acocador. ¿Sí? Nos da la forma en el pétalo. Y bueno, pues ya al final, pues hacemos lo que es el armado de la flor. ¿Y este? Ese es un rallador que lo utilizamos para hacer este tipo de flor. Nos ayuda a darle como el terminadito, como onditas, y nos raya un poquito el pétalo. Uh-huh. O ¿en también qué lo podemos tipo de tiendas se pueden adquirir estas herramientas? Estas las tenemos aquí en el centro, en Venustiano Carranza 71, local 11. Ahí pueden adquirir este tipo de herramientas. Perfecto. Ahora, ya que tengo mi tortillero, nada más meto la tela y ya estuvo. Bueno, se le da un proceso antes a la tela para que no se nos deshile y entonces, bueno, ya se calienta el molde, se mete la tela y ya, pues nos queda el pétalo grabado. Perfecto. ¿Qué? Bueno, ahora hablemos de los materiales, o sea, las telas. ¿Qué tipo de telas nos permiten a nosotros elaborar flores? Pues de todo tipo de telas, puede ser poliéster, algodón, seda, lino, todo tipo de tela. Menos licra, que es un poquito más stretch y bueno, no tan fácil se nos acomoda. Ajá. Pero en todo tipo de tela se puede utilizar, incluso hasta forro. Ajá. Y sin ningún problema. Entonces eso quiere decir que ustedes que tienen, todos tenemos en nuestra uh-huh. casa alguna retacería de tela. A veces ya no sabemos qué hacer con tantos así retazos es. Que además son muy bonitos y no sabemos cómo utilizarlos. Aquí tenemos una alternativa para usar toda esa retacería con la que contamos, chicos que están en industria del vestido, en los talleres, en los laboratorios de costura y confección, uh-huh. pueden usar toda esa sobrante de telas para elaborar los accesorios, que además pues son pues muy poquita tela. Muy poquita tela. Y muy solicitado, sí. Yo creo que tiene un amplio mercado, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes solicitan básicamente este tipo de pues todo, productos? Desde un diseñador, una modista, personas que se dedican a la alta costura, incluso hasta una quinceañera, la mamá dice, yo quiero hacer mis recuerditos, entonces ella hace sus propios recuerdos, ¿no? Así y utiliza es. Todo esto, o sea, no nomás gente que se dedica a la moda. Si no, puede ser cualquier tipo de gente. Sí, nuestros propios vecinos, uh-huh. ¿verdad? La gente más cercana a nosotros ¿sí? en algún momento necesitará esto. Porque además, ¿qué creen? No solamente es este accesorio de este tipo, también en joyería. También en joyería, tanto como aretes, anillos, pulseras, collares. Así todo es, lo podemos. La profesora va a dar el curso de joyería. En flores en joyería. Flores en joyería. La profesora, como les decía, es nuestra profesora de los cursos sabatinos y los cursos
todos son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así es. Y dice uno, ay, cuántas horas, qué pesado. No, nos hacen falta horas. Les hacen falta horas, porque el tiempo se va volando cuando sí, estamos muy rápido. En este proceso de creación, de disfrute, de relajamiento, sí. Porque es terapéutico también. Muy buena terapia. Así es. ¿Cuándo vienen esos dos cursos? ¿Vienen dos cursos? Sí, el siguiente es el de Ramos y Tocados, que ese empieza y es que te damos el 20, letrerito, sí. Bien chiquitito. Sí. El 19 de mayo al 16 de junio. Ajá. Y el siguiente es de Flores en Joyería, que empieza el 14 de julio y termina el 19 de agosto. Como pueden ver, hay uno que es no solo sabatino, es un curso en vacaciones. Así es, en verano. En vacaciones de verano. Ustedes pueden tener esta alternativa de realizar alguna actividad que a ustedes les guste. Comentábamos que antes, bueno, todos los decorados eran rituales, ¿no? Eran simbólicos, representaban algo. Hoy son básicamente estéticos. Pero ¿por qué no? También ustedes pueden adaptar este tipo de conocimientos a cualquier símbolo que para ustedes sea importante, a cualquier obra de arte también, en una pintura al óleo, en una pintura en acuarela. Ustedes con su creatividad pueden empezar también a implementar este tipo de alternativas. Así es. Muy bien, profesora. Pues, ¿qué más nos puedes decir ya sobre este, en qué curso? Este que tiene ese ya... entra en el de Ramos y Tocados con Bisutería. Ramos y Tocados con Bisutería. Como ven, dentro de estos dos son los que tienen, uh-huh. Aparte de la elaboración de la flor, las hojas, también la bisutería. Así es, todo se empieza con flor, pero bueno, ya va cambiando la técnica. Uh-huh. Pero todo lleva flor de tela. ¿Hojas también las elaboramos? También tenemos hojitas. Aquí tenemos algunas hojitas. Aquí está aquí una amarillita, abajo. Una flor, uh-huh. Una hoja. Y aquí hoja. Está otra. Ajá. Y tenemos hojas pues muy grandes, ¿no? Claro. Desde muy chiquititas hasta grandes. Y estaba viendo también aquí una mariposa. Sí, tenemos mariposas también. Entonces, la posibilidad es tan amplia como como los troqueles. Así que es. Existan. Sí, tenemos perfecto. Hasta ahorita casi 50 modelos de troqueles y pues bueno, vienen más todavía. Muy bien. Bueno, pues esta es una invitación a ustedes a que se inscriban. Por el momento la profesora está en el CECATI 127, que se localiza al sur de la ciudad, en la delegación Tlalpan, en calle del Río número 10, Colonia Toriello Guerra. Infórmense, la página de nuestra dirección general es así, DGCFT, que es Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Allí se informan ustedes sobre las distintas especialidades, dónde se localizan los CECATIs, tanto en la Ciudad de México como en la República Mexicana. Y del CECATI 127 les vamos a dar los teléfonos. Por favor, profesora Mirna, acá están. Sí, es el 5666-4732 y 5606-1497. Muy bien, pues entonces recuerden, este es un primer programa. En el primer programa con la profesora se trata de que ustedes conozcan los distintos materiales, las distintas herramientas que utilizan para desarrollar los cursos que se imparten en el CECATI. En un segundo programa ustedes ya ven la elaboración de un producto empleando los materiales. Uh-huh. Ajá. Que les recomendamos en este primer programa. Muy hermoso el curso. Es un curso muy hermoso. Entonces han asistido a este curso las más diversas personas, ¿no? Desde diseñadores de así modas, gente que hace arreglos florales. También. Inclusive gente que hace arreglos florales naturales. Uh-huh. También asisten contigo. Sí. Porque además se puede hacer decoradores. Esa combinación de arreglo floral, de flores naturales, también con este tipo de propuestas, sí. ¿Verdad? Entonces, las posibilidades son infinitas. Los invitamos. Muy amplio. Los invitamos con mucho gusto al CECATI. Y además ya saben que la directora se pone guapa y dice, si ustedes dicen que nos vieron en formación en acción aquí en The Gest Media, pues tienen un descuento. Así es de que, chicos, chicas, los esperamos en el CECATI. Nos vemos en el próximo programa.
Adiós. Hasta luego.